Thank you.
Los saludos fraternos de la mayordoma del mayordomo. De esta manera llegamos a nuestro palacio municipal y damos parte a nuestro señor alcalde. Muchas gracias. Y Guaraca, autoridad de esta municipalidad. Primero que nada, me toca dar las gracias a Dios por compartir esta armonía el día de hoy hasta que dure la fiesta. Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestro distrito de Copa, a la orquesta que les vienen acompañando con sus melodías. No solamente se caracteriza porque está aquí, sino también porque está demostrando el valor a nuestras tradiciones, a nuestro pueblo, a nuestras lindas payas, quienes vienen acompañando a Dinka, mi sobrina funcionaria en este año, Olivia Pasión Carmen. Felicitarles porque sé que realizar este tipo de actividades es una responsabilidad para cada uno de ustedes, sobre todo para los funcionarios. Espero que nuestra permanencia en nuestro distrito, en todo momento, prime la convivencia, el amor, la alegría, porque esto es lo que tiene y debe caracterizar a nuestro distrito. Un pueblo hospitalario, un pueblo que guarda y esconde grandes prodigios, no solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto cultural. Nuestros jóvenes, hermanos residentes, cuando se habla de nuestras fiestas costumbristas, siempre están presentes, nuevamente revalorando nuestra cultura, nuestros usos y costumbres. Y el día de hoy, nuestro distrito se viste de gala con la presencia de cada uno de ustedes y con la actividad que se está realizando gracias a la entidad Concodes, en coordinación con todas sus autoridades, para poder dar realce a esta festividad que debe tronar en los oídos de todo nuestro pueblo. Nuevamente, no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por su presencia en nuestro distrito. Hoy estoy cumpliendo como mayordomía, yo, mi persona, tanto mi esposo Kilder Flores García, estamos cumpliendo la costumbre de mayordomo, acompañada con nuestra orquesta, los supergenios de Barranca, con el más conocido, el Chavito. Y estoy agradecido tanto de mis hermanas, de mis cuñados, sobrinas, tanto de mi padre, de mi madre y al igual de mi suegra.
Estoy muy agradecida, no solo de ellos, también del pueblo, de aquellas personas que me acompañaron en este preparar nuestro el pan, que es el costumbre de Copa, a los jóvenes estudiantes. Gracias, tuvieron ahí el aprecio, ¿no?, hacia mi persona, y tanto a los tíos que nos acompañaron ese día en la elaborada de chicha. Estoy agradecida de corazón con cada uno de ustedes. Y también agradecer al señor alcalde por brindarnos y recibirnos con esa alegría, con esa emoción, acá en el Centro Cívico de la Municipalidad, tanto a su regidora. Me siento contento y también me gustaría compartir con ustedes este día, que es mi día, ¿no? A compartir, pasar los momentos bonitos, y hay que disfrutar la fiesta, como dice, hasta las últimas, bonito. Hay que pasar en familia, en armonía. Hay que divertirnos. Hoy día nos toca con la orquesta y mañana con los infieles. Y están invitados a mi casa, y también te pido el favor que hagas la comunicación a todo el pueblo chico y grande que vaya a tomar su caldo. Chico y grande, no Bien, ahora sí. Ahora sí, aquí está. Quiero bailar. Al baile. Thank you.
Salud. Sé cómo está. Hasta acá, mira.
Primeramente, buenos días con todos. Buenos días, señor alcalde, a mi orquesta y a mi linda Payas y a mi esposa, la señora regidora, y a mi madre, ¿no? Y a mi suegra y a mi suegro también. Gracias, gracias, de verdad les agradezco de corazón por acompañarnos este día de 8 de diciembre, que es la fiesta costumbrista del pueblo de Copa. De verdad agradecido con mi mamá, con mi suegra, con mi suegro. Y de verdad, no hay nada más palabra que decirle, yo simplemente decirle que hay que gozar la fiesta, hay que pasar en éxito, hay que pasarlo bien, y aquí está mi mamá. Eva García me está apoyando también, igual como mi suegra. ¿Ya? Yo agradezco de verdad a mis cuñadas y a mis primos, ¿no? A Oti, a Chayaco, que han venido a acompañarme. Ahí está mi suegra, ven. Nacho, allá adelante, querido. Nacho, no te apures. 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 De verdad, agradecido con ellos y con mis cuñadas y con toda la familia, ¿no? Y de verdad, gracias orquesta, gracias Valentín, Salinas, gracias con todo, de verdad, hay que empezar la fiesta. Un saludo especial a mi cuñada Uber Pasión Carmen, que está de cumpleaños hoy día. Espero que se manda su cariño, nada más. ¡Feliz cumpleaños, Uber! A ver, un cumpleaños para Uber. Uber, ¿está bien eso? Espérate, pues, para corroborarse lo malentendido, todo está en vivo, ¿no? Deja, mira, primero para la chicha vino mi esposo, hace la de chicha, ¿ya? Habla bien. Y ahora, no, mi tía dice, no se ha presentado como mi pareja ni como funcionario, le ha dicho de frente mi tía Lica. No te has presentado como funcionario, no me has dicho quién eres tú. Ahora en la fiesta ya no me conoce. Hay que aclarar todo este mismo. Ya. Y de, ahorita en su cara tú no me has dicho cómo yo puedo mencionar tu nombre diciendo quién eres, porque no me has dicho, eres mi familia. Flores, nada más. Flores. Ya, normalmente dejamos todo lo que estamos pasando en la fiesta. Como dije, la primera palabra lo tomé, no lo hablé solo por mí. Dije, la mayordomía estoy pasando a mi persona y mi esposo Kitter Flores García. Aquí no debe haber resentimientos o malentendidos. Y todo está en vivo y bajo muchas producciones. Y agradezco a mi mamita, a mi padre, a mis hermanas, tanto a mi suegra, a mi tía, a la hermana de mi suegra que viene desde Mangas. Me ha acompañado tanto en la chicha, ahorita está presente con nosotros, y a todo el público presente de nuestro pueblo Copa querido. Yo estoy agradecido de toda mi familia, mis cuñados, mis sobrinos,
La fiesta es para disfrutar. Hay que disfrutar hoy en día. ¿De qué sirve que hoy nos estamos malos entendidos? Tú sabes que la vida es prestadito. La vida no es comprada. Hoy te vas con una alegría donde que te mostró tu gente. Donde quien te acompaña. Porque no es donde que la gente te dice, te habla y te hablan mal, están ahí. Pero no es así. ¿Dónde estoy yendo, señora? No. Oh,
Vidas, juntamente con la orquesta, juntamente con la familia. ¿Dónde la vi, Lucía? No hay vida. ¡Santa, es que cantar! ¡Esto lo ¡Orquesta, toca! ¡Orquesta, toca! ¡Loca, para llamar! Amarte, si te amo,
Civiles del Perú, Asociación de Yeah!
Thank you.
Thank you.
¡Alcalde! Del distrito.
como respeto a nuestro símbolo patrio, pues para entonar nuestro himno nacional. Thank you.
Mis amigos me dicen, Juanita, que soy.
Thank you.
Más agradecido porque está aquí nos acompaña a nosotros.
Gracias de verdad, de corazón. No lo puedo decir cuñado, para mí es como un padre. Para mi hermana es una madre. Estoy agradecido por el cariño que me brindas, Paoti. Siempre te he dicho, Paoti, no te he dicho parte de él. Claro, su cariño, estoy agradecido. Gracias por acompañarnos en este compromiso que estoy cumpliendo con nuestro pueblo, donde nacimos y crecimos. Muy agradecido, cuñón. Hay que disfrutar la fiesta, hay que pasarlo bonito, en armonía, en familia, todos. Muchas gracias. Papi, me dormí temprano. Muy cariño, pues.